El choque entre Gallos Blancos y América inaugura la actividad de la jornada 3 del torneo Grita México A21 de la Liga BBVA MX Femenil. Querétaro no ha podido ganar en el arranque de la campaña, mientras las Águilas están dejando atrás lo ocurrido en el torneo pasado y ya acumulan un par de victorias. En territorio escarlata, las Diablas Rojas del Toluca, que necesitan empezar a sumar, recibirán la visita de San Luis, quien hizo valer su casa ante Pumas y se adueñaron del primer triunfo de la campaña. Luego de empatar por la mínima ante el Rebaño Sagrado, Cruz Azul se meterá a la Bella Airosa para medirse a las Tuzas del Pachuca, que ya saben lo que es ganar en el torneo Grita México A21. La franja lució un gran inicio de torneo, pero la fecha anterior padeció ante América. Es momento de que se enfrente a las Cañoneras de Mazatlán, que siguen a la espera del primer festejo del semestre. Monterrey, bajo la batuta de Eva Espejo, ya cosechó su primer acierto, mientras la escuadra azul y oro acumula un empate y una derrota. En el Estadio Olímpico Universitario se encontrarán Pumas y Rayadas por las siguientes tres unidades. El Rebaño Sagrado va por su segundo encuentro en condición de local. Ante la Fiera buscará repetir la actuación de la fecha 1, pero León, que no ha podido sumar, buscará regresar a casa con los 3 puntos y con la satisfacción de haber derrotado a uno de los protagonistas del Guardianes 2021. El campeón de campeones mantiene intacta la corona. Hasta el Volcán llegarán las Centellas, que apenas registran un punto luego de empatar sin goles ante Pumas en la fecha 1. Las Guerreras vencieron a Mazatlán y el Club Tijuana fue más que las Diablas Rojas del Toluca. Para el duelo de la fecha 3, ambas escuadras quieren repetir la actuación del compromiso anterior. Las Rojinegras del Atlas, con 2 victorias a cuestas, viajarán hasta la frontera para medirse a las Bravas de Juárez, que aún no saben lo que es sumar en el torneo Grita México A21 de la Liga BBVA MX Femenino.